Si quieres que te persiga y te extrañe, debes aprender a estar por encima de esa persona. Lo que te voy a decir ahora va a hacer que esa persona te persiga cada día de tu vida. Estarás siempre por encima y vas a ser su Dios. Esto que debes hacer es... Esa persona que no te hace caso, que un día te llama, que al otro te ignora, que sientes que no solo está contigo, sino que también está con otras personas, que ves que algo pasa, es que esa persona está por encima de ti. En pocas palabras, tú estás encandilado o encandilada y la otra persona juega un poco contigo como quiere. Debes aprender ya de una vez como un ser humano inteligente, y presupongo que lo eres, o al menos deberías de serlo, que empieces a actuar con más madurez. Que te importe solamente a quien le importas. Y si no le importas, no debe importarte el resultado. Me da igual cómo fuera tu infancia, si tus padres pasaban de ti y te abofeteaban y eso hizo que te gustara que te trataran mal. Eso no es excusa, puedes empezar a cambiar, puedes empezar a saber amar. Recuerda que al igual que a ti, te da absolutamente igual que te persiga alguien que no te importa nada, a la otra persona le da igual que le persigas tú si no le importas nada. Valórate. ¿Y quieres saber un secreto? Cuanto más te importe la otra persona, más va a pasar de ti. Es como la teoría de la relatividad de Einstein. Cuanto más te importa a alguien, más le centras todo tu foco de atención, más vives las 24 horas pensando en esa persona, de tal modo que el tiempo se expande y todo tu mundo rodea a esa persona, cuando para esa persona no eres ni un grano de arroz en una paella. Y todo esto ocurre por ser víctima de tu ego. Todos luchan por destacar, aunque no sean nadie. Todos viven bombardeados en que deben ser únicos y especiales y son mejores que los demás. Y las redes sociales han sido la peor herramienta para canalizar esa frustración de las personas y sentir que siempre tienen ego. Por ejemplo, lo primero que hace alguien cuando se abre un canal de YouTube es poner su nombre, una manifestación de ese propio ego. Todos luchan por ser, y los que no lo son, pues intentan aparentar ser ricos, guapos, famosos, etc. Esta competencia absurda, constante y desmedida hace que el ego te controle a ti en vez de que el ego sea una parte de ti. ¿A dónde nos lleva eso? A que estés incapacitado para entender y aceptar el rechazo. ¿Cómo va a ser rechazado a alguien único y especial como tú? Eso no es posible. Así que negar ese rechazo es lo habitual. Es actuar como si no existiera y seguir persiguiendo a esa persona a la que no le importas en absoluto. Negándote a aceptar la realidad, pasar página y aprender que te aman cuando amas y debes amar solo cuando te aman. Lo que te voy a decir ahora va a hacer que esa persona te persiga cada día de tu vida. Estarás siempre por encima y vas a ser su Dios. Esto que debes hacer es aceptar que no eres nadie. Que siempre hay y va a haber gente mejor que tú. Siempre va a haber alguien que va a hacer las cosas mejor que tú, que va a ganar más, que va a ser más atractivo. Habrá gente que no le gustes por mucho que te empeñes y por mucho que insistas, y otras que sí. La clave está en aceptar ese rechazo, aceptar que no eres único, especial, que eres un humano más. Y como un humano más, debes pasar por la vida queriendo ser feliz y vivir en vez de ser único y especial, llevándote a constantes abusos por culpa de querer tu ego bien hinchado. Porque si no, ¿cómo iban a rechazar a alguien tan espectacular como tú?
Porque si te desprendes del ego, del ser único, cuando tú no tienes ego, ese ego no puede ser herido. Y no va a ser un ego que te va a impulsar a perseguir a alguien que no te quiere ni te ama. Cuando aprendes a apreciar y a ver la vida así, dejas de querer tener y perseguir la mejor pareja a tu lado, la perfección absoluta. E interpretando esto como aquella persona que no te hace caso y te ignora. Porque si no te hace caso, es que esa persona tiene que ser la bomba y entonces debe de ser mía. Y ese pensamiento, que a lo mejor ni eres consciente de que lo tienes, te lleva a perseguir constantemente relaciones tóxicas. Porque si ocurriera una vez, te podría decir que vale. Pero cuando te ha ocurrido más de dos y tres, es precisamente porque tu ego te impulsa a amar a quien no te ama para curiosamente sentirse saciado y darte lugar a una infelicidad constante. Cuando aprendes a vivir sin necesidad de demostrar nada a nadie, sin necesidad de sentirte validado por nadie y tu único objetivo es ser feliz, aprendes a aceptar el rechazo, a decir que no, y a valorar cuando te valoran y no valorar nunca a quien te valora. Pero mientras seas un esclavo del ego, mientras te pienses que eres mejor que los demás, único y especial, estás condenado a vivir relación tóxica tras relación tóxica. Estás condenado a perseguir constantemente a personas que te van a hacer daño y no te van a hacer feliz. Por eso precisamente este tipo de relaciones dañinas donde no te quieren hoy en día son muy habituales porque cualquier persona tiene un ego descomunal y enorme. Cualquier niña de 17 años se abre un Instagram, tiene 10.000 seguidores y se cree que es una diosa. Entonces cuando un hombre le interesa y empieza a pasar de ella, dice, no puede ser, soy la mejor. Tengo que poder tener a ese hombre. Se empeñan una y otra vez y cada vez son más y más heridas. O ese hombre que solo ve películas X, solo ve mujeres hermosas de revista y se dice a sí mismo, quiero algo así para mi vida, quiero algo así cuando ande por la calle, los demás se giren a mirarla. Ese hombre también está pensando en el puro ego y luego se queja de que las mujeres le rechacen porque está pidiendo la perfección. Ese hombre tampoco busca la felicidad, busca el ego. Y hoy en día prácticamente todos son esclavos del ego. La única persona a aquellas que se liberan es las que no necesitan demostrar absolutamente nada. Las que no necesitan repetir su nombre allá donde van todas las veces en todas las redes sociales, cada dos por tres, porque las miren y las miren. Solo aquellas que saben buscar la felicidad en vez del destacar, llegan a tener relaciones estables, duraderas y sanas. El resto está condenado a perseguir y perseguir. Y precisamente aquellas personas que acaban siendo más extrañadas y perseguidas es las que saben amar y desprenderse de ese ego, porque nunca van a perseguir ni extrañar a nadie, porque no lo necesitan sencillamente. Y esa persona debes de ser tú para conseguir que esté a tu lado. Te recomiendo mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex. Lo encontrarás en verdaderaseducción.com, en el apartado audios. Y en el apartado ebooks, te recomiendo mi libro de cómo dominar a tu pareja, que te enseña realmente cómo funciona todo esto del amor y la pareja. Lo encontrarás en verdaderaseducción.com en el apartado ebook. Recuerda, cómo dominar a tu pareja. Espero que te haya encantado el vídeo. No olvides suscribirte. Cuando te suscribas, activa la campanilla. Tampoco olvides comentar y ser el mejor no es una opción, es tu obligación.